Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Rosario de la Santísima Virgen María, hoy es martes y miércoles meditamos los misterios gloriosos. Y también hoy la Iglesia celebra el martirio de San Esteban. Vamos a pedir por todos los mártires de la Iglesia hoy en día, tanto los que están entregando su vida física como los están entregando su vida espiritualmente en el servicio. Y también vamos a tener muy presente al Padre Tony, que hoy celebra el aniversario de su ordenación sacerdotal. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia, en la muerte ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús,
María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Sagrado Corazón de Jesús, Madre de Dios, ruega por nosotros. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, saluda a los enfermos. Ruega por nosotros. Cuarto misterio.
misterio glorioso, la asunción de la Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, hija de Dios Padre.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, imitar a San Esteban y aprender a amar también a los enemigos, ya que celebramos el martirio de aquel que supo interceder por sus propios verdugos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al Espíritu Santo, al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor.
A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, que es paz, amor de Dios. Palabra es falsa. Inmediatamente después del día de Navidad, la Iglesia nos presenta una celebración que uno podría así a simple vista decir como que no pega. Un mártir, ahora, ¿por qué no ponen los Reyes Magos o la Sagrada Familia? ¿Por qué esto de poner un, y de hecho no es cualquier mártir, es el primer mártir que tiene la Iglesia, por eso se llama proto-mártir, primer mártir? Porque yo les he hablado muchas veces, algunos entienden ya lo que quiero decirles, y yo felicito porque ustedes son bastante fieles a la misa diaria. Y yo por eso lo sigo diciendo, la gente de domingo no va a entender nunca esto. Y, no, y van a estar estancados toda la vida porque yo les he dado el ejemplo de conocer un idioma porque lo conoces o por un traductor. Y el traductor no siempre es lo mejor. Yo hablo así dos o tres idiomas bien y uno más o menos. Y a veces oigo hablar de gente en italiano y digo, no es lo mismo saber el idioma que te lo traduzcan. Y he visto gente traduciendo y digo, eso no fue lo que dijo la persona. Pero si no conoces el idioma, tienes que conformarte con lo que te digan que fulano dijo. Y la mayoría de los católicos están en eso.
lo que me dijo mi abuelita, lo que yo aprendí en el catecismo, lo que me dijeron aquella vez en la escuela, pero usted nunca ha aprendido el idioma. Y eso es uno de los casos de hoy. Si usted no entiende el idioma de la iglesia, va a creer que esto es como un pegote. ¿Qué hace San Esteban aquí? Cuando estamos celebrando, no hace ni 48 horas, ni 24 que estábamos aquí celebrando el nacimiento de Jesús. Porque la iglesia, en su idioma, lo que trata es de hablarnos a través de la liturgia de lo que significa la liturgia. ¿Y de qué estamos hablando en este día? De la vida. La vida que viene a la tierra para que la tierra vuelva a tener vida. Y hoy yo los resumiría todo en dar la cara por Jesús, que es lo que un cristiano hace, ¿no? Al que me dio la vida, yo le doy mi vida. Y Cristo dio la cara por mí, pues ahora me toca a mí dar la cara por Él. Que es el evangelio este, que es un evangelio muy fuerte, ¿no? Porque diciendo, ustedes cuando llegue el momento, no se preocupen, den la cara. Y los llevarán aquí y harán con ustedes yogur. Inclusive el punto de que padre entregará a hijo, o sea, te lo ponen bien, pero usted haga lo que usted tiene que hacer, usted dé la cara. Y nos confronta, ¿no? Porque es muy bonito, uno pone todo esto tan lindo, pero Dios viene a dar la cara por nosotros. Jesús asume mi naturaleza humana, porque Jesús va a dar la cara por nosotros, porque Él es el que se va a aparecer ante el Padre en el momento de la cruz y dice, Padre, acéptame a mí en reparación por lo que ellos hicieron. Por eso es que Él dice, cuando yo sea levantado en lo alto, seré glorificado. Ese es el gran momento, el momento en que Él paga el rescate por nosotros. Él da la cara por nosotros. Porque hasta ese momento, por muy bueno que hubiese un ser humano, nadie tenía la capacidad de poder reparar una ofensa tan grande como la que habíamos cometido. No había nadie, por muy bueno que fuera, porque lo que mi padre y el tuyo, Adán y Eva, hicieron fue horrible. O sea, yo no tengo el tiempo, esto es una asignatura en teología, ¿no? La antropología teológica. La gente no tiene, claro, no sé que usted que coja esto en serio y comience a darle vuelta, pero si ustedes se ponen a ver, toda la creación está trastornada. Nosotros mismos estamos trastornados. Y Pablo dice algo que si usted se pone a reflexionar un poquito en su propia vida personal, usted se va a dar cuenta que a usted le pasa lo mismo. Cuando Pablo dice, yo no hago el bien que yo quiero y me encuentro a hacer el mal que yo no quiero hacer, es la experiencia que tenemos todos. ¿Quién aquí quiere ser malo? Ahora, usted nunca ha hecho nada malo. Fíjate que yo no creo que nadie se levanta por la mañana y dice, hoy yo voy a contestarle mal a alguien. Yo no creo que nadie dice eso. Pero ¿cuántas veces en la mañana salimos con una patada y una mala contesta? ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay algo dentro de nosotros que está torcido. Y toda la creación, toda está así. Los volcanes en erupción. Eso no iba a suceder. La tierra tenía una perfecta armonía. Y nosotros no nos damos cuenta ¿hasta dónde llegó el pecado de Adán y Eva? Rompieron la armonía entre Dios y todo lo que Él había creado. Por eso es que Pablo dice que la creación entera está gimiendo con dolores de parto. ¿Qué significa eso? Que quiere volver a recobrar lo que ya no tiene. Entonces, cuando eso se hace, que ustedes no tienen la idea de esto, se puso patas para arriba, la hermano, entró la muerte. Nosotros no nos íbamos a morir. Yo tuve hoy una llamada de un señor. Él viene a misa los domingos y rece mucho por él. La hija de él está en la Florida. A mí me da una pena con él, pobrecito. Su hija tuvo un accidente. Ella lleva como, no sé, creo que 6, 7 años. Me ha quedado, bueno, ella lo único que, lo que puede es mover la cabeza, pero todo lo demás es respira, tiene un todo es artificial.
ella no puede mover el diafragma. Ella, entonces, ¿qué pasa? Ya no hay nada que hacer. Yo le llamo a eso estado robótico, porque tú funcionas por robots. Mi pulmón es una máquina, mi tráquea es una alba. Ella no tiene ninguna función voluntaria por ella misma. Entonces él me llamó porque ella tiene 32 años y ya ella está diciendo que está cansada. Entonces, claro, eso significa que ella está pidiendo que la desconecte. Y eso tiene que ser horrible. Entonces, ¿qué hago? Digo, caminar con ella es una decisión que ella, y que no es un suicidio. Es que yo tengo derecho a morir. Ese es un derecho que no puede equivocarse con que yo me quiera suicidar. Pero si todo lo que yo tengo para estar vivo es artificial, ya yo estoy muerto. Entonces ella tiene llagas en la espalda, lleva 4 años con antibióticos, ya el cuerpo está desbaratado. Entonces dice, yo ya quiero irme. Entonces, él es el papá, está con la mamá, ellos están divorciados. Entonces, todo esto, y fíjese que todo tiene que ver con algo como que está roto. La enfermedad es fruto del pecado. La muerte es fruto del pecado. El que nosotros no hagamos el bien que queremos, todo esto es fruto de eso. Se rompió esto. Y alguien vino a hacerse como nosotros para entonces ir al Padre de los cielos y decirle, papá, con los pedazos que quedan, por favor, haznos de nuevo. Pero cuando usted pega una vasija, la puede pegar muy bien, pero queda, ¿qué? Las grietas. ¿Por qué? Porque se rompió. Y nosotros estamos agrietados. Por eso es que tú ves que la tierra tiembla y que hay tu tsunami. Porque aquí hay algo como que se perdió la armonía. Y no tienes que salir de ti. Lo que pasa es que hay gente que vive la vida loca y nunca piensa. Pero uno dice, pero si yo no quiero hacer esto, yo quiero dejar de fumar. ¿Por qué no dejas de fumar? Aquí hay una persona que es adicta a la Coca-Cola. Una cosa como esa, y me dice, es que no puedo dejar de tomar Coca-Cola. Se ha vuelto adicto a la cafeína de la Coca-Cola. Yo tenía, bueno, tengo, él está vivo, él está retirado, el doctor Oscar Luis Rodríguez, patólogo en Miami, bueno, en la Florida, en el Florida, el del... Y un hombre brillante, y él me decía, Willy, somos compañeros de seminario. Lo que pasa es que él no sigue, terminó el high school y se fue. Entonces yo seguí, él hizo la carrera en medicina. Y él me decía, Willy, la gente está muy equivocada. Nosotros somos una generación de gente adicta, porque la persona que depende de un Panadol para poder funcionar es adicta al Panadol. Todo el mundo, si usted se puede, hay gente adicta a la comida, a esto, a lo, somos una generación, el celular, ya hoy en día está como adicción. Somos gente que, ¿por qué nosotros nos volvemos adictos a las cosas que no nos hacen bien? Porque estamos torcidos. Y Jesucristo lo que viene, Jesucristo que Dios se encarna para ver si recoge los pedazos rotos y nos pone de nuevo hasta que venga el Padre y arregle esto y lo ponga a don, que es lo que nosotros llamamos el paraíso. ¿Qué cosa? Yo quiero ir al paraíso. ¿Qué cosa es ir al paraíso? No, yo no quiero ir al paraíso. Yo quiero vivir como se vivía en el paraíso. No es el paraíso. ¿A mí qué me importa ir al paraíso? A mí lo que yo quiero es vivir como se vivía en el paraíso. ¿Y cómo se vivía en el paraíso? En una armonía perfecta. Los animales, tú hablabas con ellos, los animales nos obedecían, nosotros andábamos desnudos y nadie tenía vergüenza, nosotros caminábamos con Dios en cuero y no había ningún problema, no había aberraciones, no había violaciones, no había aborto. Fíjense que todas esas cosas son fruto de una mente torcida. Entonces, claro, Dios ha venido a dar a la cara. ¿Y por qué la iglesia primitiva, nuestros antepasados cristianos, tomaron tan pronto una veneración especial a los mártires? Lo
la cuestión de la veneración a los santos vino mucho después, como resultado de la veneración que se tenía a los mártires, pero lo de los mártires fue enseguida, porque los mártires era lo más cercano a lo que Cristo había hecho. Y las barbaridades que hicieron con nuestros antepasados, hermano. Ustedes, ahí yo tengo el libro ahí que por cierto me lo regaló, ay, ¿cómo se llama mi querida? Qué tan linda, siempre se sentaba, Dios mío, que murió de lo mismo de mami. No, Mayra Yadó. Me lo regaló, ella es una mujer que siempre estaba, tira tantos detalles, Mayra. Y ella un día me escuchó a mí que yo estaba buscando, bueno, que hubiera querido tener. La cuestión es cómo no, no sé, creo que lo mandó a buscar. Y me lo consigue, tengo ahí el famoso Martirologio Romano. El Martirologio Romano es un libro así. Y son escritos de los primeros cristianos, cómo murieron y demás. Crónicas de los mártires. Eso fue horrible. ¿Cómo hacía? De mano, dense cuenta que lo menos que hacían con ellos, pues los cogían por montones. Por ejemplo, entraban aquí y se llevaba a todo el mundo. Que el emperador tenía banquetes y no había luz eléctrica. Entonces los ponían a todos así con unas guirnaldas y les ponían brea y les metían fuego para que iluminaran a los banquetes. Lo menos. No importa si eran niños, si eran mujeres. Y estos fueron años y años de esto. Y dice el martirologio que era una persona cogiendo ahí escrito, nada de grabado, era con la... Dice que las mamás con los niños de la mano iban cantando y se oía desde afuera el rugir de las fieras, que casi las tenían una semana sin comer para que cuando entraran los cristianos, entonces cogían, mataban una vaca o algo, entonces cogían, lo amarraban de la cola del caballo, pasaban a todo para que la sangre, para que esa fiera que hacía una semana que no comía, cuando salieran a la arena, el olor a la sangre, y vieran gente, acababan con ellos. Y esta gente iban con una actitud tan increíble que un famoso escritor del siglo II después de Cristo dice: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, porque mataba a uno y volvía y sangrían tres. Daban la cara por quien había dado la cara por ellos. ¿Qué pasó? Yo no se voy a entrar en eso ahora, pero ya la gente no da la cara por Cristo, nos da vergüenza. Ay, pero tú eras siempre en la iglesia. Ay, que tú estás metido a monja. Pero no, hermano, yo cogí mi fe en serio. Y si usted coge su fe en serio, usted va a confrontar a gente y los van a criticar porque la gente no sabe de lo que tú estás hablando. Yo acabo de hacer un programa de radio. A mí me gusta mucho la radio. A mí me dice, padre, ¿a usted le gusta? A mí yo me he acostumbrado a la televisión, yo hago mis programas. Pero a mí la radio me gusta mucho porque la radio es como más informal, la gente habla contigo, tú hablas con la gente y demás. Y entonces, pues, últimamente me están pidiendo de Católica Mundial, sé que WTN tiene, aparte de toda la televisión, tiene una estación de radio que se cubre el mundo entero, eso es una cosa impresionante. Entonces, pues, hay un programa que se llama Oración y Vida, y me han pedido, entonces ya yo me he vuelto más o menos un regular, y me pidieron que hiciéramos el programa del 31 primero, que son unos días que es muy bueno para hablar en la radio, un mensaje de Navidad, un mensaje de 31 y todo. Y yo hablaba con Jorge, ¿no? Porque él es el que lleva el programa y es muy lindo porque hacemos como un intercambio. Y estábamos hablando y le decía, Jorge, en este año tenemos que hacer lo que yo les pedí el otro día, denle una oportunidad a Jesucristo, pero de verdad, den la cara por él. En el trabajo, con los amigos. Y esto te va a costar porque va a haber gente que se va a poner en contra tuya. Y te van a remedar y se van a burlar. Y mucha gente ya no te va a llamar más. Pero aquí, señores, dado las circunstancias que están sucediendo, aquí hay que definirse. Nosotros no podemos seguir que me quito, que me pongo, que empiezo, que no termino. No, ese cantinfleo que nosotros tenemos con Dios no puede seguir con Dios. La gente lo que hace es reírse. No, hombre, esto no es risa, hermano, esto es muy serio. Tan serio como que Dios hizo un niño, por amor de Dios.
Usted no entiende que la perfección deja de ser perfección para asumir toda la pobreza de un ser humano. Hermano, eso te revienta la cabeza. ¿Y qué tú estás dando por Dios? Sentarte ahí en un banco que está acolchonado con aire acondicionado. Y yo les digo, si alguien a mí me pregunta, yo lo dije hoy en la radio, hay que tomar a Dios en serio. Ya se acabó. Porque el mundo va por un derrotero muy fuerte. Bueno, ustedes que han tenido todo el contacto con los niños, pregúntenle lo que pasa, que ustedes aquí, lo que pasa es que aquí hay gente que viene muy turista. Viene, se va y no te veo más. Pero aquí hay gente que no está en ningún ministerio. Pero miren, hablen con ellas. Cuando se termine la misa allá afuera, aquí adentro no se habla. Hablen con ellas. Ve acá a la madre, mira acá. ¿Cómo fue la experiencia? Nosotros creíamos que íbamos a dar. Y dijimos, ¿por qué no hemos llevado? Puerto Rico está en carne viva. Todos esos niños, no hay uno que no sea un drama. No hay uno que no sea un drama. Esos niños están fuera de su casa porque los tuvieron que sacar de su casa porque sus padres eran disfuncionales. Y estamos hablando de miles en una islita así. Yo estoy mal. O sea, ay, pero usted toma las cosas en serio. O sea, como una persona ha tenido la osadía de decirme a mí, padre, lo que pasa es que usted coge las cosas muy en serio. ¿Y cómo las voy a coger? Con el relajo que tú tienes en tu vida. Señora, es que si usted es cristiano, a usted la vida le clama, que no puede, te habla la gente. Esos muchachitos, como me dijo una religiosa que de los grupos que fue, me dice, padre, tengo una carta que quiero darle, tengo dos cartas que me ha mandado. Y una vez, los niños, oigan esto, dice, a estos niños le han brillado los ojos después de muchos años. ¿Y qué hicimos? Llevarlos al teatro y darle una cesta. Pero esos niños están tan falta de todo que eso es mucho. Ah, claro, pero pregunta, yo creo que ustedes no han podido ni comprar nada porque ya llevan semanas en que la cesta, en que la cosa, en que vete acá, en que los boletos. Esta gente, hasta, y mientras usted está en su casa viendo televisión, esta mujer, y ella es licenciada, ella trabaja en una agencia gubernamental como coordinadora. O sea, ella tiene sus cosas y tiene sus nietos y tiene sus cosas. Pero hay gente que no decidió no hacer nada. Ok, usted no está dando la cara, porque el cristiano da la cara y no se cansa. Porque las consecuencias de Dios. Dar la cara por nosotros fue eso que está ahí. Dios se vació, hermano. Muerto todavía, le meten un lanzazo. Y saca. O sea, lo poquito que quedaba de plasma, hasta eso sí, y salió. Lo dejaron vacío. Y todavía se hace Eucaristía. Es que Dios, yo no, Dios dio la cara. Y yo veo tantos cristianos que no, lo mínimo, yo no quiero, no sé cuánto. Ay, es que esto no se puede quedar. Ay, qué fanatismo. ¿Pero qué fanatismo de qué? En un mundo que es tan fanático de todo, porque aquí la gente es fanático de fútbol y fanático de artista y fanático de todo. Porque es que a mí me da una rabia que a mí me traten de chantajear con algo que el mundo hace. Porque cuando vienen los juegos de fútbol, ahora los van a ver, porque en el invierno, tú ves estos mundos pintorreteados americanos, se ponen sombreros, hacen, a eso no importa. Que yo haya gastado y haya tenido que empeñar la casa por haber ido a un juego de fútbol en Rusia, eso no es fanatismo, no, eso es deporte. Ahora, porque yo cojo a Dios entonces en serio. Oye, chicos, pero no se puede ser fanático, pero ven acá. ¿Por qué el mundo sí y mi Dios no? No queremos dar la cara. Y yo les termino con esto porque tengo unos amigos obispos, yo tengo varios amigos obispos y me cuenta uno de ellos que es de un país bastante fuertecito. Y eso era cuando Juan Pablo II, que estaba todavía, se fueron a quejar. Pues no, que la situación política, y dice que el polaco metió un puñetazo en la mesa. No se quejen, la iglesia necesita mártires. ¿Sabes lo que le estuvo diciendo, no? Que si tienen que morir por esto, tienen que morir por esto. Como dice, no quiero más quejas.
Me dijo, Willy, nos quedamos boquiabiertos porque el polaco se nos armó. No, santo padre, que esto y lo otro. Dice que la iglesia necesita mártires. La iglesia necesita mártires. Y hay mártires que dan la vida físicamente y hay mártires que dan su vida en el diario vivir. La burla, el bullying, la crítica, el rechazo, el comentario. Y tú lo soportas con tranquilidad y perdonas a esas personas como hizo Esteban. No los criticas porque ellos no saben más. Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Pero yo por evitar la crítica, yo no puedo dejar de decir lo que yo tengo que decir. ¿Y cuánto nosotros hemos callado, hermano? Uf, esto llegó hasta aquí por nosotros haber callado. Yo estaba en este programa de radio, como le dije hoy. Fue un programa tan sabroso, pero todo lo que tenía que decir por la Navidad lo dije. Y claro, ese programa llega a medio mundo. Y le decía yo a todos los que son cristianos, especialmente mis hermanos de Estados Unidos, quiero decirles algo. En su urbanización, el 31 de diciembre, ya, de hecho, hay muchos lugares que ya todo se quitó. A lo que está Cupido ya fuera. Y le dije, nosotros no. Nosotros, hasta el día del bautismo de Cristo, usted tenga su abuelito y su foquito y su... Oye, ¿por qué tú no has quitado nada? Porque la Navidad para mí no ha terminado. Para ti que no crees ni en la madre que te parió, tú lo quitas porque tú estabas celebrando algo que tú no sabes lo que tú estabas celebrando. Pero yo sí sabes lo que estoy celebrando. Y lo mío no ha terminado porque la iglesia todavía está en fiesta de Navidad. Pero es usted el que tiene. Y usted le está dando un testimonio a su vecino. No, que usted, ay, me da pena. ¿Pena de qué? Si ellos no pagan la luz la pago yo, el foquito lo puse yo. Pero y se lo dije, no se contagien con el vecino porque el vecino quitó todo porque el vecino no sabía lo que estaba celebrando. Pero ustedes sí saben, ustedes son cristianos y son católicos. Y para nosotros, hasta el día del bautismo de Cristo, estamos en Navidad. ¿Cómo yo voy a quitar? Es que Dios te das cuenta de que nos arrastra. Y nosotros no sabemos dar testimonio de lo que creemos. Y te van a decir que es un loco. Mira esa loca todavía con el arbolito de Navidad. Ya vamos a ver, cuando Cristo venga, vamos a ver quién estaba loco. Esto es serio, hermanito. Esto es serio. Y cuando vamos a comer unos momentitos, yo tengo que rezar. ¿Ah, nadie reza? Pues yo sí. No me sirvas hasta que yo no rece. Yo voy con los muchachos, tú con la misma edad, Denis, y todo el mundo mira. Digo, vamos, tú ves todo el mundo mirando. Digo, que miren, para ver si se les pega algo. Pero nosotros, ustedes se ríen, no se les hemos dejado las modas, las cosas, ustedes las mujeres. Claro, porque nosotros, en vez de nosotros convertirlos a ellos, porque mira que ellos se dan la cara, ellos pelean por lo que creen. Hay que admitirlo, si el mundo te pelea y mira esto es lo que yo creo, y dale que te pego. Y mira que han ganado batallas, hermanito. Ahora me estaban diciendo, no lo he visto, pero dice que ya aquí en Puerto Rico está, los baños X. Ahora hay unos baños que son X. ¿Sabes lo que es el baño X? Que todo el mundo puede entrar ahí. Hasta el gato puede entrar al baño si le da la gana. Pues es que todos los días inventan un rollo nuevo. Y como nadie les dice nada, porque todo el mundo tiene miedo, como los estudiantes, ¿no? Viene uno de estos profesores trasnochados. Aquí nadie, aquí Dios no existe. Y todo el mundo, no, porque no quiero suspender el curso. Ah, bueno, pues entonces, coge fuerte para fondillo. Y usted sabe lo que pasó aquí en la Yupi. Claro, era evangélica, por eso ellos son gente muy seria. Vino uno de estos profesoritos, estos trasnochados que nunca ha cogido un libro desde que le dieron la cátedra. Y separó a los pobres frescos, los muchachos que vienen nuevos, tienen, llega la Yupi. Y separó a este señor. Y le digo, aquí Dios no existe. Porque si Dios existe, que apague la luz. Y esta muchacha se levantó y apagó. ¿Y usted qué está haciendo? No, que Dios me dijo que apagara la luz.
todo el mundo se quedó. Pero le voy a decir el último de mi gran amigo. Es uno de los dueños de Gaspi. Mi compadre mío, Carlos Galeano. Carlos es un hombre, fue el presidente de la JAC de Ponce, un hombre de Dios, Carlito, mi compadre. Y él estaba también en la IUPI. Y vino una maestra a hablar del sexo libre y que la cuestión y que no sé cuánto. Y él es muy grande, es un hombre grande, así como Rafa, grande, grande. Y siempre se sentaba atrás, pues como no cabía en el pupitre, él siempre ponía los pies, ¿sabes? Porque no cabe, esos pupitres están hechos para gente petito. Y se sentaba ahí atrás. Y entonces ella, la maestra, le dice, cualquier pregunta, pasen un papelito. O sea, y todo el mundo pasó los papelitos y él pasó un papelito. Y entonces ella contesta, dice, bueno, ya yo contesté todas las preguntas, ya está. Y no lo. Maestra, por favor, usted no ha contestado mi pregunta. Dice, no, mañana. Dice, no, ahora. Porque es un bron. No, claro, ahora. Dice, ¿usted sabe por qué no quiere contestar mi pregunta? Porque yo le pregunto cuándo yo me podía acostar con su hija. Pero como es su hija, ella no quiere hablar de esto porque con su hija yo no quiere que se acueste. Pero nos está diciendo que nos acostemos con cualquiera. Se formó una. ¿Qué hizo? Que dio la cara. Todos los demás. Y hablando de. Nosotros le hemos tragado el mundo a la gente. Porque nadie quiere dar la cara. ¿Y qué cosa es un mártir, Viviana? El que da la cara por Cristo. Y para eso estamos llamados, hermanito, a dar la cara por Cristo. Y nos van a dar como palo y paleta, pero es mejor morir mártir por Cristo que no llegar a su presencia por haberlo ignorado. Y todos los días el Señor nos pide que demos la cara por Él. ¿Saben por qué? Porque Él la dio por nosotros. Párese hoy ahí y miren cómo dieron la cara por usted. Ahora nos toca a nosotros da la cara por él, como Esteban, muchacho de 15 años, apedreado, por dar la cara por Cristo. Por eso es que hoy, después inmediatamente de celebrar la Navidad, nos dicen, cristiano, Cristo nació para dar la cara por ti, cristiano, ahora te toca a ti, da la cara por él. Amén. Oremos a Dios en la fiesta de San Esteban, que al contemplar su gloria, reconoció a Jesucristo a su derecha y dio su vida perdonando a los que se la quitaban. Digamos, qué lindo, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Porque quisiste hacerte hombre para revelarnos el amor que Dios nos tiene. Porque tú guías a la iglesia y sostienes nuestra fe. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Porque nos has enriquecido con el testimonio de los que dieron su vida por ti. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Porque eres la fortaleza de los que son perseguidos, el consuelo de los tristes y la causa de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Porque en tu misericordia perdonas los pecados de los difuntos y los acoges en tu reino. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Porque nos permites alegrarnos en la fiesta de San Esteban y porque nos das como alimento el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos fortalece en nuestro peregrinar hacia ti. Por la salud de Edisa Herrera Concepción,
que esta muchacha no es que esté, sino es una muchacha que está desaparecida. No todos los días que hay una noticia bien fuerte. Por mi Dalia Romero Ramos, la muchacha esta que le digo, una buena muerte. Yo le pido, estoy pidiendo a Dios que ella no hay que desconectarla, sino que se la lleve, que sea el regalo de sus padres, porque no es fácil. Y también en acción de gracias por el cumpleaños de Brunilda Díaz, que está aquí presente, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Vivi Figueroa, Marit Ubiles, Juana López Ubiles, María Rivera Claudio y Gerardo Camacho, oremos al Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Escucha, Dios de misericordia, nuestras oraciones, acepta nuestra confianza en ti y haz que como San Esteban permanezcamos firmes en tu amor y en la confesión de tu nombre en los nuevos tiempos del tercer milenio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que acepte los dones que te presentamos en la conmemoración del triunfo glorioso de tu mártir San Esteban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder. Porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique tus dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Vivi, Marit, Juana, María y Gerardo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos, muy especialmente te pedimos por esta muchacha desaparecida, Edisa, y también por Migdalia, a todos ellos, Señor, ten misericordia de todos ellos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José, su esposo, los apóstoles, San Esteban, protomártir, Santa Bernardita, cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, porque nos ofreces la salvación mediante el nacimiento de tu Hijo y nos alegras con la celebración del mártir San Esteban por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor. Protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado.